Pues bien, camaradas, al final se dio un resultado abultado para el equipo mexicano, los Rayados de Monterrey. Se esfumó el sueño guatemalteco de ganar una vez más a los Rayados como en el 2011. Como ellos lo comentaban, ¿puede considerarse esto un tres Doritos después o no? Se los dejo a su consideración. Por lo pronto, vamos a reaccionar a la prensa tica, quienes estuvieron muy pendientes de este partido y lo narraron e hicieron sus comentarios. Por favor, les pido que compartan este video, háganme ese favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho y déjenme su comentario. Sin más que agregar, comenzamos. Bueno, cerca otra Oh, vez el sí. equipo de Rayados a nombre de la zarceneña. En esta yo pensé que le iba, y que bueno, que fue lo que intentó picarla porque estaba salido, pero se queda corto el remate. Lo cierto es que ahora sí, el equipo de Monterrey le quita por completo la pelota, la posesión de la élite de Pioneer al cuadro de Comunicaciones, y sufre Comunicaciones en este momento. Con Monterrey que tiene control de la pelota, Stefan Medina va a ingresar al área, mete el centro para que venga el cabezazo y gol de Rayados, gol. Germán Beterame, gol. Alcacelcer, no te pierdas de los buenos momentos por la acidez con Alcacelcer. Es Germán Berterame que recibe el centro por parte de Stefan Medina, profundo por lateral derecha. ¿Quién de los centrales del Comunicaciones llegó? Absolutamente nadie. Cabezazo de Germán, el camiseta número 9, para que en 22 minutos de la primera parte, en el tiempo, motos, Honda, calidad a otro nivel, el Club de Fútbol Monterrey de México se adelanta en el marcador Tigo, donde vive el fútbol. Comunicaciones 0, Monterrey 1. Coméntelo, don André. Yo consumo, disfruto de los productos La Zarcereña. Bueno, lo decíamos, sufría el cuadro del Comunicaciones, ya no la pasaba bien. Tuvo que haber aprovechado, Tony. Cuando usted no aprovecha con estos equipos, esas jugadas que le quedan lo va a pagar caro siempre. Son equipos que no te perdonan. Y en esta, el argentino Germán Berterame, el nacido en Villa María, Argentina, simplemente tiene que brincar y colocar la cabeza, picar la pelota, como dice el librillo, de un centro perfecto que viene por el costado derecho. Y es que ya había tenido un par el cuadro de Monterrey muy caro. Y en esta, simplemente salta el argentino. Oiga, siempre que van extranjeros al fútbol mexicano son buenos, Tony. Y este jugador tiene esa capacidad de definición y no por eso, por eso en vano usa el 9. Ahí es el jugador número 9, el Rayado de Monterrey, que yo creo que ya era cuestión de tiempo, lo decíamos, para que cayera el gol, y así fue. Y bueno, 1-0, 0-1, en este caso gana el Rayado de Monterrey al Comunicaciones. Así es, en el comentario en nombre de la zarcereña. En tu corazón. Va a atacar al equipo de Comunicaciones con Eric González. Tiene el último cuarto de cancha al servicio. Mete la pelota de zurda. ¡Que sea gol de Comunicaciones! Mejía, gol. Gol de Comunicaciones de Guatemala. Pierdas de los buenos momentos por las ideas con Alcacelcer. Es Carlos Mejía. Tenías que hacer el gol, Alcacelcer. Hace rato, el servicio que hizo Steven Robles, lateral volante por derecha, profundo del equipo crema, que mete el centro de pierna derecha para que venga el cabezazo de Mejía al poste vertical izquierdo del guardameta Andrada, que ve cómo los que visten de blanco celebran en el estadio Doroteo Guamuch Flores en Guatemala, porque el marcador Tigo, donde vive el fútbol, dice Comunicaciones 1, Monterrey 1. Don André Campos Vargas, comentario, La Zarcereña. Golazo, golazo del cuadro de Comunicaciones. Es que ya le tocaba también. Estaba analizando la estadística que nos arroja CONCACAF y le voy a decir algo. Un partido que al minuto, que llevamos 20, ¿cuántos minutos llevamos ya?
30 minutos con 20 segundos. Oiga, imagínese, Ronita, al 30 minutos y llevamos 12 remates a marco, 6 de cada equipo. Eso quiere decir que ha sido un partido intenso, un partido abierto, y en este caso, Carlos Anselmo Mejía del CIT, aquel jugador guatemalteco nacido en Santa Rosa, 32 años para este jugador, que había tenido una, hacía escasos 2-3 minutos, y le había pegado la pelota en las piernas al portero de Andrada de los Rayados. En esta sí logra impactar el cabezazo y venciendo por completo al cuadro del Monterrey. Del lateral derecho, Robles, al extremo izquierdo, en este caso Mejías, que está por el costado izquierdo, y buen gol para el Comunicaciones, que le da un ingrediente interesantísimo a este partido, que ha sido muy abierto, pero sí tenemos que decir, Ronald, Tony, mala marca del Monterrey en defensiva. Esto se lo cuento, Ronita. Así le pasó aquí contra Colombia, la América. Con un país en sintonía. ¿Qué pasó en los banquillos olímpicos? Reporte en cancha Telecable. 30 años después lo hace el futbolista Medina del equipo de Monterrey. Cobra tiro de esquina, repuesto la Huaca. Hay desvío en defensiva en los 5:50. Toma posesión de la pelota el equipo de Monterrey para que venga el saque de banda. Extralum, mejor que sea Extralum. No le precisa Berterame. Él no lo va a cobrar porque es centroatacante. Va a ir a chocar con los defensas del equipo del Club Comunicaciones de Guatemala. Jesús Gallardo cobra inmediatamente el saque que demanda Extralum, mejor que sea Extralum. Pivoteo por parte de hombre de Monterrey, nuevamente el centro, dejó escapar Pérez, viene Monterrey para el segundo, se de rebote, ¿quién define para Monterrey? No la hagas, no la hagas, cuidado, la vas a fallar, gol de Monterrey, gol Alcacelcer. No te pierdas de los buenos momentos por la acidez con Alcacelcer. Es Alfonso González quien lo marcaba, absolutamente nadie. La jugada pro con pro, disfrutó lo bueno. El centro de Gallardo la dejó escapar, no la tomó con sus guantes. Fred Pérez dejó el balón élite de Pioneer picando en el área del equipo de Comunicaciones para que venga el remate. Tío Perón nos hace masticos por parte de Cortizo. Estrella la pelota en un zaguero, nadie de Comunicaciones responde, viene el servicio para Alfonso González, nadie lo marcaba, mirá si lo iba a fallar Andrei Campos, celebró el segundo gol Alcacelcer, el equipo de Monterrey, en el marcador Tigo, donde vive el fútbol. Comunicaciones 1, Monterrey 2, comentario Lazar Cereña. Bueno, las cosas del fútbol, hace escasos 4 o 5 minutos alabábamos el tapadón que hizo Pérez, que la sacó del ángulo, que parecía que iba a ser la segunda anotación de Monterrey, y de este Pérez, el portero número uno de Comunicaciones, vuela y saca la pelota, y en esta se equivoca en el centro, sale a cazar mariposas, suelta la pelota, la deja ahí viva, completamente viva, para que en una serie de rebote le quede la pelota a Alfonso González, que al minuto 52 pone el 2-1 a favor de Monterrey, que inicia el segundo tiempo jugando mucho mejor, quitándole la pelota al Comunicaciones, que ahora sí es cierto que hace mucho no llega al marco de Andrada, y esto provoca que el cuadro de Monterrey tome control absoluto del juego y que caiga esta segunda anotación para el 1-2. Ahí a favor del cuadro de Monterrey, Alfonso González vence solo, solo queda en línea de sentencia, nadie lo marca, portero vencido, simplemente para empujar a par de metros y convertir la segunda anotación del cuadro mexicano. Tony, ¿cómo lo vivieron los banquillos? Porque hubo de todo en esta... Bueno, camaradas, ahí estaba el 2-1, pero se venía más. Un error garrafal de Luis Romo en la salida por poco y provoca el empate del Comunicaciones, pero el mismo Luis Romo, lavando su error, la saca la pelota de la línea. Una jugada después, en un tiro de esquina que cobra Jordi Cortizo, y con un remate certero de Gallardo se viene el 3-1. Fue que la perdió, es que lo curioso es que la perdió, porque el error en salida fue fatal, ¿verdad? Sí, claro. Fue horrible. Fue una presión de Jordan que él no ve el jugador porque está de espalda, ¿no? Y se la roba ahí en salida, pega en el poste, y después el mismo jugador que le robaron a Romo va a la línea y de ahí mete la cabeza para salvarla a la línea. La salvó el error. Perdona y tuvo la gran oportunidad el cuadro. Ojo que va en Rayados. Ataca el equipo de Monterrey con Berterame, que no logra controlar la pelota. Y anticipación defensiva por parte de Liner García para que Monterrey cobre tiro de esquina. Repuestos La Huaca. Confianza y ahorro en cada repuesto.
que va a cobrar Jordi Cortizo en 71 minutos del tiempo. Motos Honda, calidad a otro nivel, va a atacar el equipo de Monterrey, que tiene control del balón Elite de Pioneer. Distribuido por Sicadex, el balón Elite de Pioneer. Cortizo cobra los 5.50, un cabezazo para que la pelota no la pueda controlar en el primer palo Pérez, y celebra Monterrey el gol. Golazo. Lo vio Gallardo, gol. ¡Gol de Monterrey! ¡Gol Alcacelcer! No te pierdas de los buenos momentos por la acidez con Alcacelcer. Se lo celebra Jesús Gallardo. El centro que lo hace Jordi Cortizo. Rarísimo. El hombre de la zarcereña, don Andrei Campos, me va a explicar cómo lo definió. Lo vi espaldas al marco. Le pegaba en la espalda. Le pegaba detrás de la cabeza. Lo cierto es que fue el primer palo de Fred Pérez, el guardameta de Comunicaciones. Que observa cómo en 72 minutos del tiempo. Motos Honda, calidad a otro nivel. Monterrey manda en el marcador, Tigo, donde vive el fútbol. Comunicaciones 1, Monterrey 3. Comentario, la zarcereña. Bueno, el error más grande, lejos del remate incómodo que hace el jugador Gallardo, el tema es cómo es posible, ¿verdad?, que este jugador brinque, cabecee en el vértice del área pequeña y absolutamente nadie le marque. Lo dejaron solo. Mi percepción es que el cuadro de Comunicaciones estaba marcando lo que se llama zona. En el tiro de esquina marcó zona, no hombre a hombre, pero el hombre se desprende del centro del área pequeña y cabecea completamente solo. Hace un giro de cabeza interesantísimo para vencer por completo al portero Pérez, que ahora sí, otra vez se comió la pelota. Y bueno, Tony, lo hablábamos ahora fuera de micrófonos. Decíamos, hay que ver si le alcanza el Comunicaciones. Da la sensación de que físicamente no le va a alcanzar, a pesar del buen juego que empezó haciendo el cuadro crema, el cuadro guatemalteco, Tony. Sí, no, aparentemente se quedó sin batería entonces el equipo del Comunicaciones. Y al final de cuentas, camaradas, se desfondó el Comunicaciones. Rayados logró todavía un gol más, el 4-1, el cual vamos a escuchar a continuación. Camina pero trota el equipo regio con Víctor López, que hombre que ingresó con boleta de cambio sur. 6 minutos para 90, se nos acaba el juego en el estadio Doroteo Gamuch Flores, la casa del Comunicaciones y donde hoy celebra el equipo de Monterrey. 1-3, don Gustavo, en el marcador, Tigo. Donde vive el fútbol, el pase Banco Popular para hombre que ingresó con boleta de cambio sur, Gerardo Arteaga, jugando por izquierda. Para Aguirre, inmediatamente Gallardo toma posesión del medio campo nuevamente para Omar Gobea, hombre que también ingresó con maleta de cambio sur, surte la pelota para el área, lo tenía Gallardo, el pase es buenísimo en los 5.50, la definición, mejor gol de Monterrey, gol. Alcacelcer, no te pierdas de los buenos momentos por la acidez con Alcacelcer. Gallardo, pensé que lo iba a definir, mete un pase Banco Popular para que Rodrigo Aguirre, dentro de los 5.50, defina de cabeza. Restan 5 para 90, pero don Andrei Campos, esto se acabó. Marcador Tigo, donde vive el fútbol. 1 Comunicaciones, 4 goles Alcacelcer, Monterrey. Disfrutamos de los productos La Zarcereña. Sí, hace muchos minutos renunció el cuadro del Comunicaciones al partido. Sí, es que yo creo que sí está fuera de lugar. El pase es espectacular. Es un pase de revisando, maestro. Bueno, yo se lo dije a usted, Tony, aquí ahorita. Para mí fuera de lugar en esa jugada, pero parece era. Vamos a ver si lo están revisando. Quisiera ver la repetición porque da la sensación de que estaba fuera de lugar. El pase es espectacular, a lo Zidane, a lo Ronaldinho, cuando Messi mete su primer gol, es un pase muy bueno. Lo de Gallardo, que luego simplemente coloca para que Rodrigo Aguirre, quien había ingresado de cambio, ponga la cabecita ahí muy cerca de la línea otra vez y logre el 1-4
Y bueno, sentenciado el partido, me parece que sentenciada la serie también. Y por supuesto, complicadísimo el panorama para el cuadro del Comunicaciones de Guatemala. Sí, revisaron la jugada, ni siquiera fue el árbitro, ¿verdad? Se quedó en el medio del campo esperando a ver qué le indicaban y le dijeron gol, gol Alcacelcer, le dijeron por el audífono y entonces es válido, 4 para Monterrey, 4 goles a Alcacelcer con ese pase de lujo ahí en el área pequeña, pase Banco Popular, unifique. En el estadio Doroteo Guamuch Flores en Guatemala, con el marcador Tigo, donde vive el fútbol. 1 para Comunicaciones, 4 para el Club de Fútbol Monterrey de México. Los goles son Alcacelcer. No te pierdas de los buenos momentos por la acidez. ¿Qué sucede en Cancha Olímpico? Reporte en Cancha Telecable. En Telecable somos pura fibra óptica asimétrica, lógicamente cara de muy pocos amigos, los de el Comunicaciones, que van saliendo después de la derrota, de la pérdida. Perdieron 3 puntos, se van goleados, se vieron mal en el segundo tiempo, realmente a rescatarles el primer tiempo, André, pero en la segunda parte fue trágica para los guatemaltecos y ahora... Prácticamente hay que jugar los partidos, ¿verdad? A ver qué, cualquier cosa puede pasar, pero prácticamente eliminado el equipo de Comunicaciones. Sí, salen cabizbajos, derrotados, como bien decías, Tony, pero es que el partido, ya la segunda mitad, yo creo que obviamente se impone la historia otra vez, se impone el fútbol, se impone el oficio, le llamo yo. Estos jugadores tienen muchísimo oficio y se marca mucho la diferencia. Germán Berterama al 22, a Alfonso González al 51, Jesús Gallardo al 71, Rodrigo Aguirre al 80. Y el gol, el único gol del Comunicaciones fue Carlos Mejía al 29, que fue en la mejor etapa del Comunicaciones, la primera mitad, pero después el partido fue completa y absolutamente de los Rayados de Monterrey, que se impone y yo creo que adelanta por completo, por no decir que ya está lista la serie entre estos dos equipos. Obviamente me parece que todavía tienen que jugarse el partido de vuelta, pero indudablemente sabemos que estos equipos, si son fuertes de visita en casa, lo son muchísimo más. Sí, aplica aquello de que es más probable, no sé, que cometa un error, no sé, de inscripción de un jugador o algo así, le quiten los puntos y entonces pase por alguna situación así, el equipo que se haga una bronca y le expulsen a 5 al equipo del Monterrey, porque sería la única forma. Muy difícil pensar que vaya a ir a ganar por 3 goles el equipo del Comunicaciones, pero bueno, al final habrá que ver entonces el partido de vuelta, André. Sí, indudablemente, lástima, porque queríamos ver al Escano, por ejemplo, en acción, pero en su posición habitual, y bueno, lo matan futbolísticamente hablando, tirándolo por la banda, totalmente perdido los minutos que estuvo en cancha, y los cambios no fueron buenos para el Comunicaciones. Se quedó sin piernas, se quedó sin ritmo de juego, y eso lo aprovechó Rayados para sacar un resultado muy abultado allá en la ciudad de Guatemala. Bueno, camaradas, hasta aquí esta reacción. Gracias por acompañarnos y por estar pendientes de nuestros videos. Nos despedimos, pero nos vemos más adelante. Va a haber reacción del América contra el Real Estelí.